Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor en Cristo, Carlos Córdoba, de la ciudad de Hermosillo, Sonora. En esta de verdad, para llevar a cabo un debate entre el apologista católico Mónico Vázquez y un servidor. De antemano, pues Dios les bendiga a todos y Dios les bendiga a los que van a ver esta transmisión después. Gracias. Adelante, Mónico, preséntate. Muchas bendiciones a todos los hermanos que están viendo este distinguido canal, canal del hermano Carlos Córdoba, y también a los que van a ver este interesante debate en el canal de Huella Católica. Para hacerlo corrido, después que yo termine de la presentación, necesito saber si tengo la aprobación de enviar este video a Huella Católica y colocarlo completamente como está. Pero después ya mismo. Así que bendiciones a todos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Ok, muchas gracias, Mónico. Pues los tiempos van a estar así: 25 de exposición, 10 de refutación y 5 de conclusión. Ok, pues Mónico es el que va a empezar el debate. Y claro, Mónico, si tienes para retransmitir este debate, ya sea en Huella Católica o en cualquier canal, no hay problema. Adelante. Tú me dices, Mónico, cuando estés listo, que voy a tener sí, el cronómetro. Tengo que decirte algo. No sé si tú tienes el mismo problema de la hermana Betty, pero cada vez que hablas, oye, clac, 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 con un cantacito. No sé si es que había que dejar abierta la. Había que verificar a ver cómo es. Porque con la hermana Betty, yo lo que hago es que lo dejo abierto el micrófono para evitar ese sonido y así poder escucharte bien. Pero lo hacemos cuando llega tu turno. Lo verificamos. Ah, ok. Entonces, cuando tú expongas, yo lo puedo apagar. Sí, cuando tú expongas, cuando yo expongo, no lo dejas apagar. Es cuando tú hablas. Cuando tú hablas, es que posiblemente, si es el mismo problema de la hermana Betty, posiblemente había que dejar entonces el micrófono abierto para poder escucharte bien. Porque se oye como un cantacito. Como que se corta. Sí. Déjame poner aquí mi tiempo. Son 25, ¿ok? ¿Tú me dices cuándo? Sí, claro que sí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, voy a pasar. Muy bien. Tres. Sí, dale. El tema que se va a debatir es el tema de la Eucaristía real o simbólica, que eso algo así fue lo que quedamos de acuerdo. Y no voy a comenzar sin antes definir, hacer algunas definiciones. Yo espero que mi oponente pues escuche las definiciones. Las definiciones así. La transustanciación, que es el término que nosotros, el término teológico que nosotros tratamos de explicar lo que sucede en el pan y el vino, es la conversión de toda la sustancia. Vuelvo otra vez, repito, hablo de sustancia, no de física. ¿Okay? Toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en sustancia de la sangre de Cristo, permaneciendo los accidentes. Yo sé que ustedes van a preguntar, pero ¿qué son sustancias? ¿Qué es accidente? Bueno, ¿qué es sustancia? Todo aquello que hace que una cosa sea lo que es independientemente de sus características o su utilidad. Voy a poner un ejemplo. En los templos, sea protestantes o sea católico, existen lo que se llaman sillas. Algunos son bancos, pero vamos a hablar de la silla en este caso. Todas las sillas tienen distintas formas, color, tamaño, signo de plástico, de madera, independientemente de cómo sea. Como sea, todas son sillas. Eso es sustancia. Lo que hace que eso, independientemente de lo que es, si tiene color, si tiene sabor, si tiene tamaño, si es de plástico, si es de madera, no importa lo que sea, la sustancia es que son sillas independientemente de cómo son. ¿Qué son los accidentes? Son los elementos o características que actúan sobre la materia de la sustancia, configurando esa misma sustancia. Voy a poner un ejemplo. Dijimos que la sustancia es sencilla, ¿verdad que sí? Entonces, los accidentes, si son de color azul, si son de color blanco, o son grandes, o son pequeños, o tienen un color, o tienen sabor, o tienen olor, todo eso, esos son los accidentes. ¿Bien? Y la transustanciación, por lo que la transustanciación es algo que hace que sea pan y vino, se convierte en sustancia de cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo, sustancia, permaneciendo los accidentes, o sea, permaneciendo el olor, el sabor, la forma, todos los elementos que se ven exteriormente, el alcohol,
el vino, la sal, el agua, los minerales, todo eso son los accidentes. Eso permanece, pero su sustancia es el cuerpo de Cristo. Existe una instantánea conversión, no aniquilación. La sustancia del pan y del vino después de la consagración no permanece bajo los elementos sacramentales ni ninguna parte. No es aniquilada, sino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es una conversión sobrenatural y realizada solo por el poder de Dios. Veamos las evidencias bíblicas, que son varios, son bastantes, pero bueno, voy a escoger las que más ustedes conocen, bien, que se puede indicar y las que más son más directas, porque están las que son textos implícitos y están los textos explícitos. Bien, aquí diré la más usada para beneficio de mi oponente. Juan capítulo 6. La Eucaristía está en las Sagradas Escrituras, en la página 500, en la palabra Eucaristía. En la página 543 del Diccionario Positivo de Palabras del Nuevo Testamento de W. Vines, que es este que está aquí, nos dice Eucaristía, ya que vimos, existe esta palabra en la Escritura. Ustedes pueden buscarlo aquí. Pero ¿por qué a la última cena del Señor le llamamos Eucaristía? Porque es en el momento de la acción de gracia, del Pesaj, del seder judío, del día de los ácimos, de como dice Marcos 14, 12, en donde Cristo instituye este nuevo memorial. Luego, más adelante, profundizaré sobre esta palabra memorial. Comenzamos en el capítulo bíblico donde Jesús introduce o comienza a enseñar esto. Juan 6. Antes de entrar a Juan 6, recordemos que este texto voy a mencionar lo anticipa el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús hizo un milagro con pan, alimentó a toda la gente. Después enseñó que él es el pan que bajó del cielo. Él mismo es alimento, como dice Juan 6, 35, 41. La reacción de los judíos durante el discurso es sumamente importante. Jesús empezó a hablar literalmente a los judíos, lo tomaron al pie de la letra cuando le dijo que había bajado del cielo. Por eso se disgustaron. ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido, como dice Juan 6, 42? Pero Jesús realmente bajó del cielo. Lo tomaron literalmente y no les corrigió. Los hermanos esperados estarán de acuerdo con que nosotros en que Jesús literalmente bajó del cielo. Pero es triste que mientras los hermanos creen literalmente este pasaje del discurso de Juan, de Jesús en Juan, no toman el resto del capítulo así. Para ello es simbólico. Veamos otro texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postero, como dicen, esto está en el versículo 44. Los hermanos esperados dirán que esto también es literal, porque dice yo le resucitaré. Pero por razones históricas no bíblicas dicen que lo siguiente es simbólico. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su pan? Jesús le dijo, si no coméis el carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 51-53. Si se dan cuenta, Jesús en los versículos 51 al 60 sigue repitiendo mi carne, verdadera comida. Y todo lo que estaban ahí lo tomaron al pie de la letra. ¿Cómo puede este darnos a comer de su carne? Y Jesús no le corrigió. En el versículo 55 Jesús repite otra vez, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Este texto nos indica claramente que está hablando sobre la Eucaristía misma, porque habla del cuerpo y la sangre. Bien. En el versículo 60 vemos cómo los fariseos dicen duras son estas palabras. En el 66 leemos muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 66. Y Jesús no le impidió apartarse de él. Y los apóstoles también entendieron que eran duras sus palabras, pero a diferencia de los que fueron ellos, creyeron lo que decía Jesús. El problema protestante es que dicen creer en Cristo, pero no le creen a Cristo. Otra razón para estar seguro de que Jesús hablaba literalmente es que en el tiempo de Jesús, escucha bien mi oponente, Carlos, escucha bien. En el tiempo de Jesús, comer la carne de alguien en sentido simbólico era asociado con la persecución, la violencia, la traición y la matanza. Y eso lo podemos ver en el Salmo 27:2, que dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo y los desolléis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y les romperéis como para el caldero
y como carne en olla. Eso está en Miqueas 3, 2, 3. El de Salmo 27, 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En Isaías 49, 26 dice: cada uno hurtará, no, perdón, Isaías 9, 20. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará, cuando cada cual comerá la carne de su brazo. Y a los que se despojaron haré comer su propia carne, y con su sangre será embriagada como con vino, y conocerán todo hombre que soy Jehová, soy Salvador tuyo. Eso está en Isaías 49, 26. Si Jesús, y me pueden ver también Isaías, segunda de Samuel 23, 15 al 17, Apocalipsis 17, 6 al 16, bueno, todo eso. Si Jesús habló figurativamente, estaría diciendo, si Jesús hablaba figuradamente, como yo sé que mi oponente va a decir simbólicamente en Juan 6, estaría diciendo: yo los aseguro que a menos que ustedes persigan, traicionen y maten, no tienen vida. Es imposible, ¿verdad que sí? El que comete la violencia tiene vida eterna y lo resucitará en el día postero. ¿Tú crees que eso dirán? Entonces, pues no está hablando simbólico aquí en Juan 6. Los hermanos separados cita el versículo 35, donde dice: quien viene a mí no tendrá hambre, y quien cree en mí, como prueba de que el capítulo 6 es simbólico. Afirma que cuando Jesús se llama a sí mismo el pan de vida, solamente está diciendo que si creemos en él, nos va a alimentar espiritualmente como el pan nos alimenta físicamente. Ellos dicen que comemos y bebemos a Cristo al ir a él y al creer en él. Pero como vimos, el contexto es claramente literal y no simbólico. El mismo Martín Lutero quería la presencia verdadera de Cristo, aunque siempre decía que también estaba la sustancia del pan y el vino. Eso lo pueden ver en Luther College Work número 7 de Wittenberg Edit. ¿Okay? Algunos hermanos añaden que no pueden ser literales porque Jesús dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, como dice en Juan 6:63, pero Jesús no dice mi carne no aprovecha, sino la carne. En la Biblia, carne se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano, sino también al pecado en comparación con la vida del espíritu. Porque mientras estaba en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, abraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, como dice en Romanos 7:5 y 1 Corintios 2:14-3:4. No anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, para los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Romanos 8:4-5. Jesús no estaba ofreciendo comer su cuerpo en ese momento. Esto hubiera sido canibalismo. Lo que decía era que él, por el poder del Espíritu Santo, el espíritu es el que da vida. Pronto su cuerpo sería glorificado. Recuerda que el contexto del capítulo es la Pascua, como dice en Juan 6:4. Él está apuntando al momento después de su muerte, cuando daría a sus discípulos su cuerpo transformado por el Espíritu para la vida del mundo, como dicen en Juan 6:51. En la misa no es el cuerpo de Jesús como tú y yo lo recibimos, sino el cuerpo de Cristo glorificado. Cristo no sufre más, no hay sangre de glóbulos rojos y blancos. Por eso decimos cuerpo de Cristo, no cuerpo de Jesús. Como el sumo sacerdote lo hizo en la última cena, en la misa del sacerdote representado a Cristo, pronuncia sobre el pan y el vino la misma palabra: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el espíritu da vida. Y las palabras que os ha hablado sobre espíritu y vida, Juan 6:63, este mismo espíritu que dio vida a Cristo, como se dice en Génesis 1:2, la creación, Génesis 1:2, y formó la vida del Mesías en el seno de María, transforma el pan en cuerpo de Cristo. Sustancialmente, ¿bien? Cuando Dios dice una cosa acontece, como dice en Isaías 5:11. Si Dios lo dice, es porque acontece. Su palabra es efectiva. Esto es mi cuerpo, como Marcos 14:22. No dijo esto simboliza mi cuerpo, sino esto es. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a ir a la otro texto, que es de Lucas 27:7-38. Veamos este texto. Este texto se desarrolla en el Pesaj judío, el primer día de los ancimos, como dice en Mateo 26:17. Cristo dijo que tenía ansias de comer con los apóstoles esta cena, que según la tradición judía se celebra con 4 copas, si no lo sabían. Aquí quiero detenerme unos segundos. Según el enlace cibernético, enlacejudio.com, hay 5 copas que se utiliza para el seder judío. La copa de la bendición es la copa que introduce la celebración, el Kiddush. Esta copa se llama el Betoseshi, o sacaré debajo del peso de Egipto. La segunda copa, llamada la copa del juicio o del dolor, se sirve
y da inicio a la liturgia pascual, donde se relata la historia de lo que pasó en el Éxodo. El Bejit Salí, os volveré de su servicio, os salvaré de su servicio. La tercera copa está relacionada con la cena, la comida, el pan sin levadura, las hierbas amargas y otro alimento cuyos símbolos apuntan a renombrar la historia del Éxodo. Esta copa es llamada la copa de la redención. Y me están llamando. No me llamen. Esta copa se llama la copa de la redención. Bien, es aquí donde se desarrolla el acontecimiento eucarístico de Cristo. Como lo sabemos, por el texto que dice después de terminada la cena. Lo más interesante es que Jesús y los apóstoles se levantan aquí y no continúan la cuarta copa según la tradición judía. No lo continúan. Él implementa una forma nueva. La cuarta copa, la copa de la liberación o misericordia, se llama el Velocajit. Es os tomaré como mi pueblo. La Biblia indicará que esta copa no se hizo, pero es todo lo contrario. Jesús lo bebió, pero en el Calvario. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dijeron de beber vino con hiel y le probó, pero no quiso tomarlo. Mateo 27:31. Como ven, los elementos eucarísticos, que por cierto, en esta copa, la cuarta copa, no lo bebía el maestro, el que dirigía ese ceder judío. Tenemos una última copa, que es la copa de Eliyahu Anabí, que es el profeta, que esto anuncia la llegada del Mesías. Pero aquí, en esta copa, es donde Jesús dice: no beberé de este fruto hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque vamos a esperar la venida de Jesucristo, del Mesías, la segunda venida. Por eso es que todavía se tiene que seguir en el Pesaj cristiano. O sea, la Eucaristía se tiene que seguir haciendo hasta que venga ese día. ¿Ven? Si nota, Jesús es en esta última cena, que aún no ha culminado, se nos da todos los sacrificios que en el Antiguo Testamento no se presenta como sombra. Y ahora mismo es lo real y verdadero, el sacrificio del altar eucarístico. Todo lo que es del Antiguo Testamento es presentado ahora en el Nuevo Testamento. Vayamos a otro texto, 1 Corintios 10:15-22. Os hablo como prudente, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aún siendo mucho, un solo pan y un solo cuerpo somos. Todos participamos de un solo pan. Fijaos en el Israel según la carne. Lo que comen de las víctimas, y aquí subrayo la palabra víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que los inmolados a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si los que inmolan los gentiles no le inmolan a los demonios ni a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. ¿Os queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Analicemos rapidito el contexto de esto. Pablo está hablando de los indolocitos. ¿Qué son los indolocitos? Los indolocitos se le decían a aquellos paganos que ofrecían la carne, ofrecían carne a los ídolos. En el entorno social y pagano del oriente del Imperio Romano, una parte consideraba que la carne que se consume los días de fiestas, e incluso que aquellos que se venden en los mercados, proviene de animales que han sido ofrecidos a los ídolos. Esto sucede de un modo especial en los banquetes de las diversas asociaciones cívicas cuyos miembros se juntan precisamente para comer carne ofrecida a los dioses. Pero los judíos, esa carne, para los judíos esa carne es impura y no puede comerse. Por eso normalmente los judíos no pueden sentarse a la mesa con los paganos. Eso está en el diccionario de la Biblia, Historia y Palabra del Verbo Divino, Navarra, 2007. En el diccionario Vines, en la página 438-439, está bajo la palabra ídolos. Ahí lo ponen ahí. Pero hay una aclaración que dice que se identifica en la Biblia como eudolotustos, que se traduce como ídolo en una Biblia, inmolado en otra. Es un adjetivo que significa sacrificio a ídolos. Bien. Por lo tanto, Pablo está indicando que esa carne ofrecida a los ídolos estaba prohibido comerlo. Notan la correlación que existe entre cada versículo con esta carne sacrificada a los ídolos, como dice en 1 Corintios 10:19. Y la Eucaristía comienza con un aviso de carácter general, rogando a los corintios que se mantengan alejados de todo cuanto huela a idolatría. Versículo 14.
aviso que es consecuente inmediata de lo que acaba de decirle sobre lo sucedido a los israelitas. Luego, con exquisita delicadeza, les pide que ellos mismos sean jueces de lo que va a decir, versículo 15, preparando así el terreno. Propone ya el primer razonamiento, que es el siguiente: los fieles que participan de la Eucaristía entran en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, y los que participan de los idolotitos en los banquetes sacrificales entran en comunión con los demonios. Lo uno excluye lo otro. De ahí que el que quiere que estar unido a Cristo debe abstenerse de los banquetes sacrificales. De lo contrario, provocaremos la ira del Señor, mucho más fuerte que nosotros, de lo que no podremos escapar. Versículo 16 al 22. La mesa, se habla aquí, no está haciendo referencia a una simple mesa como tú y yo tenemos en nuestras casas, sino a una mesa sacrificial, ya que la relación es clara. Hace referencia de sacrificio y víctimas. Recordemos que según Pablo, lo antiguo era sombra de lo real de ahora, como dice en Hebreos 9:9. Por ende, aquí la mesa es la realidad de lo que era la sombra del antiguo. Veamos cómo sabemos esto. Sencillo. La afirmación de que los sacrificios idolátricos, más que los ídolos, no es nada, en realidad van enderezados a los demonios. Versículo 20. No es que San Pablo identifique los ídolos y los demonios, sino que, como es corriente en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 32, 17, Salmos 106, 37, Baruch 9, 7, Revelación 9, 22, 9, 20, detrás de la nulidad del ídolo ve la realidad de los demonios, que son los que impelen al hombre al mal y se oponen al culto del único y verdadero Dios. Entonces, sabiendo cómo Pablo, usando lo antiguo con respecto a otros, estos sacrificios de los paganos, nos revela la realidad de hoy en día. Entonces debemos entender que la mesa hace referencia al altar. Por ejemplo, Éxodo 25:30, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia, el pan en la mesa. ¿Okay? Número 4:7, sobre la mesa de la presencia extenderá un paño de púrpura y pondrá sobre ella las fuentes, copas, tazas, jarro, libación. El pan estará perpetuamente encima. Malaquías 1:7, presentando en mí el altar tan impuro, y decís ahora, ¿en qué te hemos manchado, pensando que la mesa ya ves despreciable? Malaquías 1:12, pues desde que el sol levante hasta el poniente, grande en mí es mi nombre entre naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oración pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Seboat. Pero vosotros lo profanaréis cuando decís, la mesa del Señor es impura y despreciable sus alimentos. Hebreos 9:2, porque se preparó la parte anterior de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes de la presencia que se llama santo. En otras palabras, todo el tiempo está hablando de sacrificio y altar en ese versículo, tanto para los paganos como el de la Eucaristía. Bien, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dan gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces beberéis, hacerlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa del Señor, anunciéis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles. Pablo hace referencia a la Eucaristía una vez más, ya que había unos abusos. Pablo está indicando claramente cómo es que algunos estaban haciendo esta Eucaristía como una simple cena, algo que los protestantes hacen. Es de esta magnitud de importancia para Pablo que la Eucaristía no se confunda con una cena normal. Los profesores Salamanca dirán en su comentario bíblico, les habla primeramente de la gran responsabilidad de quienes se acercan a participar de la Eucaristía sin la disposición conveniente, no haciendo de hecho distinción entre el cuerpo de Cristo y una comida ordinaria, con lo que convierte en pan de muerte lo que es suyo de pan de vida. Por eso, eso está en el versículo 27-29, por eso añade entre vosotros, Corintios, dada vuestra forma irreverente de celebrar la Eucaristía, han sido muchos heridos con enfermedades e incluso con la muerte. Son castigados castigos que Dios os envía con valor medicinal a fin de no tener luego de ser condenados en el último día junto con el mundo, versículo 30-32. En un caso análogo al del incesto más arriba aludido en el capítulo 5, versículo 5, cuando el apóstol afirma que si recibimos indignamente la Eucaristía, no atraemos sobre nosotros este castigo, versículo 31.
Esto no ha de entenderse como si la Eucaristía dignamente recibida inmunice a los fieles de toda enfermedad y de la muerte. Quiere decir sencillamente que a veces determinados males físicos son castigados de un mal moral, como dice en Hechos 12:23 y en Juan 5:4. Tal entonces entre los corintios, los enfermos y duelos recientes serían ya señal de castigo divino. En otras palabras, lo que dice este texto es bien claro. Este texto de Corintios 11 están diciendo que si tú comes indignamente, no peca contra el pan y el vino, no peca contra la cena, no, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Tanto en Primera de Corintios 10, 15 en adelante, como en Primera de Corintios 11, Pablo está indicando que el pan y el vino es el, no dice simboliza, es el cuerpo y la sangre del Señor. Es tanto así que si lo comes en pecado, tiene consecuencias graves. Él lo atribuye a enfermedades y muertes. Así que miren qué tan fuerte es. No es simbólica, no es espiritual, no, es bastante literal. Está relacionado. Cristo está presente sacramentalmente. Sacramento viene de la palabra griega mysterium, que significa misterio. Bien. Y él está sacramentalmente ahí, sustancialmente, no físicamente, no somos escolastitos, creo que se llama, que es que creían que defecaban el cuerpo y la sangre de Cristo. No. Nosotros creemos que está sacramentalmente, sustancialmente. Los accidentes quedan, la sustancia es lo que cambia. Bien, eso es la transubstanciación, transubstanciación es lo que significa eso. Es una respuesta a lo que nosotros creemos. Y esto lo creemos por fe, porque es así, bíblicamente la Biblia lo dice. Adelante. Creo que se le congeló. ¿Se te congeló? Ahí está. Okay. Ahí estoy. Bueno, voy a iniciar. Sale. Espérate. Dame un... Me acabo de percatar algo. No tengo lápiz. Déjame buscar un lápiz. Rápido, espérate. Bueno, vamos a esperar que venga Mónico Vázquez para continuar con esta transmisión. Fue por un lápiz y un cuaderno pues, para tomar apuntes. Ahí llegó Mónico. Ya estoy aquí. Ya. Yo creo que ya puedes comenzar. 1, 3, 2, 1, 0. Vamos. Bueno, principalmente la cena del Señor, Santa Cena o Eucaristía, que es exactamente Eucaristía, significa acción de gracia. Eso nosotros no lo negamos en ningún momento. ¿Lo vemos simbólicamente? Sí, lo vemos simbólicamente. ¿Por qué? Porque si la Eucaristía fuera literalmente el cuerpo y la sangre, literalmente tendría que tener sabor a carne y literalmente sabor a sangre. Tal y como lo dicen los católicos. Literalmente tiene que tener esos sabores. Tenemos que tomar en cuenta también... No estaba obligado a decir que era un símbolo, o sí estaba obligado a decir que era un símbolo. Espero que Mónico me lo pueda contestar. Además, la palabra de Dios dice que Jesús hablaba en parábolas. Para eso me voy a la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo. Capítulo 13, versículos 34 y 35, que dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. ¿A quién les hablaba? A la gente. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Este pasaje lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, verso 30,
4 y 35. Ah, sí, dice, y sin parábolas no les hablaba. Ojo, sin parábolas no les hablaba. O sea que sin las parábolas él no predicaba. Siempre predicaba en parábolas. Y dice que sin parábolas no les hablaba, repito nuevamente, aunque a sus discípulos, dice, a sus discípulos en lo particular, les declaraba todo. Todo les declaraba a los discípulos en particular. La palabra, mira, para empezar, el catolicismo dice que el Espíritu de Dios baja a lo que viene siendo el pan y que la sangre viene bajando al vino una vez que están consagrados. Eso dicen ellos. Pero la palabra de Dios enseña, y para eso nos vamos a ir nuevamente a las escrituras. Permítanme, aquí está. En Gálatas capítulo 4, verso 6. Cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Vemos claramente aquí que el mismo Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. No lo envió a lo que viene siendo el pan consagrado, no, sino que dice que directamente a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo del templo del Espíritu Santo. Tanto Mónico como yo estamos de acuerdo en algo, en la Trinidad. Los dos creemos en la Trinidad, ¿ok? Nosotros creemos que el Padre está en el cielo, el Hijo está sentado a la diestra de Dios, y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, es como tenemos al Padre y al Hijo. Es como tenemos al Padre y al Hijo, ya que ¿qué? Que el Señor Jesucristo dijo, enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Ellos también ven a Jesús literalmente en la Eucaristía o Santa Cena, como se le quiera decir. Lo ven literalmente. ¿En quién me baso para esto? En Rafael Díaz, cuando él dice, yo sí veo a Cristo en la Eucaristía, porque ahí está Él, en la Eucaristía. Y allí lo estoy viendo literalmente. Así lo dice él. Así es como lo manifiesta. Pero Jesucristo se va a manifestar literalmente en su segunda venida. En su segunda venida es cuando se va a manifestar literalmente. Porque dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, dice la escritura. Una vez que todo ojo le ve, allí esa es la segunda venida. Pregunta, los católicos, ¿cuántas veces hacen venir a Jesús a través de la Eucaristía para verlo de manera? Si Jesús prometió venir de manera literal por segunda vez, no prometió venir en cada Eucaristía o en cada hostia. Mi oponente en este caso me tiene que mostrar si la Eucaristía o la hostia, como ellos le llaman, y luego con mucho respeto, Mónico, si sabe literalmente a carne, sabe literalmente a sangre. Él me tiene que mostrar eso. Él me tiene que mostrar eso. Que sabe totalmente a carne y a sangre. Vámonos ahora a la palabra de Dios, a Mateo 26. La misma que comunico. Mateo 26, vemos que el Señor está instaurando la cena, Santa Cena, Eucaristía, como le quieran decir. Vemos que el Señor la está instaurando nuevamente. No, la está instaurando por primera vez, perdón. Y vemos que el Señor Jesucristo dice en el versículo, versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid. O sea, él dijo, no beberé más este fruto de la vid. No dijo que ya no volvería a beber esa sangre. O sea, el pan ya estaba consagrado, la copa también, y aún así, ¿qué dijo Jesús? No volveré a tomar de este fruto de la vid. No dijo, no volveré a tomar de esta sangre. No, no dijo eso. Dijo, no volveré a tomar de este fruto de la vid. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Simónico Vázquez ahorita dice que la sangre, que la carne, el pan, sabe a carne literal. Si dice él que el vino sabe a sangre literal, déjame decirte, Mónico, que allí tú ya estarías echando mentiras. Tú allí ya estarías echando mentiras. ¿Por qué? Porque ese pan, así se consagre 20 mil, 200 mil veces, va a seguir sabiendo lo que sabe, pan. Y va a venir saliendo de tu cuerpo. Dice la palabra de Dios que todo lo que entra por la boca, al poco rato, ¿dónde va? A la letrina.
¿Por qué? Porque el cuerpo lo desecha. Yo no, yo por eso cuando hablo esto lo hablo con mucha seriedad, la verdad. Porque la otra vez alguien se expresó tan feo que o sea, la verdad, como que me quería reír, pero pues mejor me aguanté la risa yo. No quise reírme. ¿Por qué? Por respeto a los demás. También me voy a ir directamente a lo que viene siendo Juan capítulo 6. También lo voy a usar. Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi sangre es verdadera bebida, ¿el Señor Jesucristo a qué se está refiriendo? Que su sangre es verdadera bebida. No se está refiriendo, Mónico, fíjate, no se está, allí no se está refiriendo a que el Señor Jesucristo nos está invitando a beber su sangre de manera literal, no, sino que el Señor Jesucristo se está refiriendo a que con su sangre podemos ser lavados de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1, verso 7? Que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Su sangre es verdadera bebida. ¿Por qué? Porque por medio de su sangre podemos ser lavados de todos nuestros pecados. Si tú, Mónico, dices que esa sangre, que ese vino es sangre literal, si te lo tomas literalmente y no lo ves como algo simbólico o no lo quieres ver como parábola, que parábola es un significa también simbólico, déjame decirte, Mónico, que entonces donde dice la Biblia, si tu hermano te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Cuando alguien te llegue y te pegue una cachetada, ponle la otra mejilla para que te la vuelva a surtir, para que te vuelva a pegar. ¿Por qué? Porque ahí no dice que es un símbolo. Ahí te está, si Jesús está hablando literalmente, literalmente lo debes de hacer tal y como te dice allí. La palabra de Dios también dice que el que no sea como un niño no entra al reino de los cielos. Compórtate como niño, Mónico. Si tan literal te lo tomas, compórtate como niño. Compórtese como niño. ¿Para qué? Para que pueda entrar al reino de los cielos. Ya que ustedes, verdad, luego con mucho respeto, son muy literalistas. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, si alguno comiera este pan, o sea, si alguno cree en él, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de su sacrificio, del sacrificio que él iba a hacer en dónde, en la cruz del Calvario. A eso es lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús. El pan que yo daré es mi vida, dice, la cual yo daré por todo el mundo. Cuando dice que ese pan que va es su cuerpo, el cual lo iba a dar ¿qué? En sacrificio para que nosotros creyéramos. Él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Dice, pan de qué, de vida eterna. ¿Para qué? Para que nosotros creamos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 34, 36? Que el que cree en el Hijo, cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y lo puedes buscar allí, Mónico. También la palabra de Dios dice, o sea, también la palabra de Dios dice que los judíos, cuando ellos lo seguían, no lo seguían porque creían en él, o sea, no creyeron en él. Sin embargo, lo seguían porque ellos, ¿qué? Sabían que Jesús los estaba alimentando con qué, con el pan y los peces que multiplicó, tal y como tú lo dijiste en tu exposición. Y no te estoy refutando, solamente estoy tomando el argumento que yo también tenía para mi exposición. Si yo hubiera puesto primero, hubiera dicho lo mismo. Cuando dice la palabra de Dios que los judíos decían, ¿cómo este nos va a dar a beber su sangre y cómo nos va a dar a beber su carne? Es porque a ellos no les era revelado, ¿qué? El misterio de Dios. Por eso es que lo tomaban de manera literal. Fíjate, ve, hubo muchas cosas que los judíos malinterpretaron, verás que te las voy a mencionar aquí. Por ejemplo, ellos entendieron mal lo que Jesús dijo acerca de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, ya que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Juan 2, 19 al 21. Entendieron mal lo que Jesús dijo sobre la muerte, pensando que simplemente estaba hablando del sueño ordinario. No entendieron que Cristo, la cita es Juan 11, 13. No entendieron que Cristo estaba hablando del Padre en Juan 8, 27.
No entendieron la ilustración de Cristo en Juan 10 del 1 al 6. Entendieron mal lo que Cristo dijo acerca de descender del cielo en Juan 6, 41 al 42. Entendieron mal también lo que Jesús dijo acerca de nacer de nuevo en Juan 3, 4. Entendieron mal lo que Jesús dijo acerca de la levadura de los saduceos y los fariseos en Mateo capítulo 16, verso 11. No entendieron la muerte y resurrección de Jesús que él previó en Lucas 18, 32 al 34. Ellos entendieron mal el lenguaje que Cristo expresó acerca de los ríos de agua viva que fluyen desde adentro para afuera. También entendieron mal lo que Jesús dijo en Juan 8, 21 y pensaron que Cristo se iba a suicidar. Juan capítulo 8, 21, versículo 22. Vemos que los judíos tenían esos errores tan grandes que se tomaron las cosas tan literales, así como se lo están tomando ustedes, Mónico. Y lo digo con mucho respeto y no quiero que te enojes. Lo tomaron tan literales que no aprendieron qué a discernir, a escudriñar lo que el Señor les quería decir. Por algo el Señor dice, escudriñen las escrituras, que en ellos parece a vosotros que encontraréis la vida eterna. Juan capítulo 5, verso 39. Allí lo dice la palabra de Dios. Si todavía nos vamos más adelante en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que nos abstengamos de qué, de beber sangre. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, que, o sea, que nos abstengamos del sacrificio de los ídolos, abstengamos de qué, de beber la sangre, de beber sangre. Tenemos que tomar en cuenta que el mismo Señor Jesucristo hablaba en un sentido espiritual. Juan capítulo 6, verso 63. La carne de nada aprovecha. Allí no estaba, allí el Señor Jesucristo estaba generalizando. Estaba generalizando, no especificó cuál, sino que estaba generalizando. Juan 6, 63. La carne de nada aprovecha, pero el espíritu da vida. Y mis palabras, dice el Señor, son espíritu. Él nos hablaba en un sentido espiritual, el cual nosotros tenemos que aprender a discernirlo. A discernirlo. Por algo dice que a los discípulos, a él que se los revelaba, que era lo que querían decir. Jesús es el pan de vida eterna, el cual tenemos que creer en él para obtener que esa vida eterna. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir con ellos. Pedro, ¿qué les dijo? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la palabra encarnada que vino a morir por todos nosotros. Eso es lo que tú, Mónico, tienes que entender. Y aprender a discernir la palabra con espiritualidad, no con literalidad. Vemos que el Señor Jesucristo hablaba cosas que en misterio. Por algo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 35. Abriré mis cosas, mi boca en parábolas. Revelaré cosas desde la fundación del mundo o desde el principio del mundo o desde antes de todas las cosas. La palabra del Señor, sabemos bien todos nosotros que es cristocéntrica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios encaja únicamente a la persona de Jesucristo, a quien el Padre constituyó heredero de todo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, y por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud de la divinidad, Colosenses capítulo 1, verso 19. También podemos saber que Jesús es el pan de vida en el cual tenemos nosotros que creer en un sentido espiritual. Porque la escritura dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos claramente que todo esto se está haciendo referencia a que tenemos que creer en quién, en Cristo, en Jesucristo. La palabra de Dios dice, el mismo Pablo
dijo, yo creo o yo tengo fe en el Dios que no veo. Lo podemos ver en las escrituras, nomás que no me acuerdo la cita, eso sí es verdad. Yo creo en el Dios que no veo. Algo así dijo Pablo, te lo estoy parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros aquí? Que el mismo Señor Jesucristo jamás habló en un sentido literal, sino en un sentido espiritual en cuanto a la cena del Señor. Habló en un sentido espiritual. En cuanto a Juan 6 que diga, estaba hablando en un sentido espiritual. Entonces, Mónico, ahorita en tu refutación me tienes que mostrar que sí sabe a carne literal la Eucaristía y me tienes que mostrar que el vino sabe a una sangre literal. Dios es una esencia en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, ¿cuántos minutos me quedan? Bueno, a ver. Yo no estaba llevando el tiempo, así que... A ver, voy a continuar aquí. Fíjate, aquí dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Que fíjate, tiene vida eterna. O sea que ¿qué? Que el que cree en Jesucristo es el que tiene vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó en el, por ejemplo, con Lázaro? ¿Qué le dijo? Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, no morirá eternamente, pues lo resucitaré en el día postrero, dice la Escritura. Más adelante podemos ver también, ¿verdad?, que el mismo Señor Jesucristo está haciendo uso de estas palabras en Juan capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad de mi Padre el que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, como creyendo en él únicamente. Nosotros creemos, fíjate, Mónico, fíjate, nosotros creemos que Jesucristo está presente con nosotros cuando celebramos que la Santa Cena. Creemos que está presente. O sea, no decimos que está dentro del pan, pero creemos que está con nosotros en nuestros corazones. En nuestros corazones, ¿por qué? Porque el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús dijo: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Está dentro de nuestro corazón. De nuestros corazones, quiero decir. ¿Ok? La palabra de Dios es literal nuevamente, y te voy a repetir lo que dije lo primero: que el Señor Jesucristo prometió venir por segunda vez, Mónico, para que nosotros lo veamos de manera literal verlo. Ustedes lo ven de manera literal en cada hostia o en cada Eucaristía, perdón. ¿Cuántas veces entonces lo han hecho venir? ¿Cuántas veces lo han hecho venir, Mónico? Más de desde que empezó el catolicismo, ¿cuánto? Pues, perdería la cuenta contando cuántas veces, ¿verdad? Pero lo han hecho venir más de un millón de veces. Sí, lo han hecho venir. Cuando el Señor Jesucristo dijo: me voy, pero vuelvo. ¿Cuándo Él va a volver? En el último día que se va a establecer el juicio. Jesucristo prometió venir nomás por segunda vez, no por tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni séptima, ni octava, etcétera. Tú debes de aprender, Mónico, que las palabras de Dios son espíritu. Y que el espíritu es el único que da vida. La carne de nada aprovecha. La carne solo alimenta carne. El pan, pues tampoco, ¿verdad? Porque el pan también al rato sale del cuerpo. Bueno, Mónico, te voy, verás, voy a continuar. Aquí lo voy a dejar para que tú continúes. Voy a restablecer el tiempo. Tú me dices cuándo. Dame unos segunditos. Voy a buscar ese texto que me dijiste al último. Okay. ¿Cuántos quedamos? 10 minutos, ¿verdad? Sí, dime cuándo para tomarte aquí el tiempo. Muy bien, los 10 minutos comienzo ya.
Bien, fíjate cómo el hermanito Carlos dice que él no niega que habla de la resurrección, de la Eucaristía, que la palabra sí se puede utilizar. Perfecto, porque anteriormente no lo utilizaban, decían Santa Cena nada más. Incluso la palabra Santa Cena, eso creo que fueron los mormones los que creyeron, crearon eso. Pero bueno, él dice que nosotros, la Iglesia Católica, creemos que sabe a carne y sangre. No sé de dónde escuchó eso. De verdad que no sé de dónde lo escuchó. Yo acabo de decir en mi exposición bien claramente que los accidentes se quedan. ¿Qué son los accidentes? Sabor, textura, color, todo lo que vemos exteriormente. Pero la sustancia es la que cambia. ¿Qué es la sustancia? Que el alma, sangre, cuerpo y divinidad están ahí. ¿Lo podemos ver? No. ¿Por qué? Lo dice bien claramente en Romanos capítulo, ay, ¿dónde estoy? Permíteme. Romanos, no, perdóname, es, sí. Creo que es Romanos capítulo 2, no me acuerdo, dice que, o el 2 de Corintios es. 2 Corintios 5, que dice que mientras estemos en la carne, vemos por la fe. Vemos por la fe. Por eso es cuando Rafael Díaz, el hermanito Rafael Díaz decía que vemos a Cristo, vemos por la fe. Por la fe. Bien. No es que está diciendo que está simbólicamente. No, es por la fe. Y cuando es algo por la fe, que lo vemos por la fe, es porque una realidad literal existe. Como lo es la resurrección, existe. Como es la criatura nueva, ser criatura nueva, existe. Es literal. Bien. Una cosa es ser literal, otra cosa es ser físico. ¿Bien? Él da referencia de Mateo, capítulo 4, 34, 35 y 13, 34, pero él mismo se refutó. Él dice, Cristo vino hablando en parábola, pero después él mismo se refutó, él mismo se da un balazo en el pie. A sus discípulos les explicaba todo. ¿Dónde? Yo quiero que tú me expliques a mí dónde, en qué parte de Juan capítulo 6 está Jesucristo explicándole esa supuesta parábola. ¿Dónde? Todas las parábolas demás, él le explica, pero en Juan 6 no. En Juan 6 no le explica, él le deja. Tú está, le dice, incluso le dice a los 12 discípulos, ¿ustedes también quieren irse? No le dicen, no, esperen, esperen, yo le voy a explicar. No, no, no. Usted también quiere irse. ¿Qué dice Pedro? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra y vida eterna. ¿Qué está diciendo? ¿Que las palabras de él que dijo completas son palabra y vida eterna? ¿O que está haciendo referencia a que todo lo que él dijo es verdad? Eso es lo que está diciendo. Cuando Pedro dice, no entendemos qué es lo que tú estás queriendo decir, pero si tú lo dices es porque nos da vida eterna. Porque es lo eso que tú dices es verdad. Eso es lo que nos está diciendo Pedro ahí. Él dice, Gálatas 4, 6, Dios envió el Espíritu a nuestros corazones. Esto estamos bien. Eso está bien. Eso está bien. Es por medio del Espíritu Santo y las palabras pronunciadas, como en 1 Corintios 11, que dice Pablo, es que se hace presente en el pan y en el vino sustancialmente. ¿Bien? Él dice que ve, va a haber una literalidad, pero es cuando Cristo venga. Oye, yo no sé si tú crees en la Santa Trinidad, tú dices que sí. Pero si crees que Jesucristo es Dios, debes considerar que Jesucristo tiene todos los atributos de Dios. Eso incluye la omnisciencia. Bien, aunque él puede estar allá arriba en el cielo, también está aquí en la tierra. Hay un texto bíblico que ustedes lo tienen en su versión que dicen, ay Dios mío, para que sea. Padre que sea, ¿cómo que dice? Bah, se me olvidó. Que dice que está en la tierra y en el cielo. Algo así dice. Bueno, cuando me acuerde lo diré. Lo diré en mi conclusión. Porque no me acuerdo ahora exactamente dónde está, pero lo buscaré. Pero si tú eres consciente sobre eso, de que Cristo es Dios, tiene que tener omnisciencia. Entonces, él puede estar presente tanto allá arriba, todavía estar presente, como acá. ¿O es que me estás diciendo a mí que cuando Cristo se hizo presente, el verbo ya no existió en el cielo? Uy, hay problemas ahí.
Hay un problema. Entonces, decir que la palabra no existía entonces en el cielo. Aquí está el problema. Hay un término teológico que se llama la. Se llama Communicatio Idiomatium, o las comunidades de los idiomas, las comunicaciones de los idiomas. ¿Qué es lo que nos dice? Que las dos naturalezas que no están unidas, ya no están conformidas en una sola, sino que están unidas. Estas son las dos naturalezas, divina, divinidad y humanidad. Se comunican de parte y parte. Los atributos que tiene la divinidad se le atribuye a toda la persona, no es que se le atribuye a la humanidad. A la humanidad, sino a toda la persona de Jesucristo. Y los atributos que tiene la humanidad se atribuye a Jesucristo. Por eso es que viene el mismo Jesucristo en Apocalipsis capítulo, dice: yo soy el primero y el último. Esos son atributos divinos. Yo soy el alfa y el omega, atributos divinos. Pero dice: yo soy Jesucristo. Y también dice: estuve muerto. ¡Ah, caramba! Espérate. Si él dice que Dios, pero dice que estuvo muerto también. Ah, porque se lo atribuye a su persona completa. Por eso es que es posible de que él esté tanto aquí como allá. ¿Ok? Y tengo más ejemplos, pero bueno, no me da el tiempo, me quedan 3 minutos. Vuelvo y repito, no decimos que sabe a carne y sangre, sino que sabe a vino, pero está sustancialmente el Cristo ahí, en el pan y el vino. Él parece que no escuchó mi exposición cuando dice no volveré el fruto de la vid. Diga que ahí dice vid, ahí no dice sangre. Claro, porque está haciendo referencia a lo que es el Pesaj judío. Pero él cambió todo el Pesaj judío. Él lo cambió. Él dijo bien claramente que no volvería a beber de ese fruto porque está haciendo referencia a la quinta copa. Recuerda que son 5 copas. ¿Esa copa cuál es? La copa de la venida del Mesías. Así está hablando. Él dice que somos por su sangre, que somos lavados de nuestros pecados. Sí, eso lo creemos la Iglesia Católica. Lo creemos. El asunto es cómo se aplica. ¿Y cómo él lo aplica? Por medio del sacramento de la Eucaristía. Así es que lo aplica él. Bien. Mi sangre es verdadera bebida. Dice, de cierto, cuando dice de cierto os digo, es que dice que es verdadera. Dice amén, amén, amén. 3 veces. De cierto os digo, mi sangre es verdadera bebida. Te tienes que beberla. Así es la única forma que tú vas a ser lavado de los pecados. ¿Bien? Él dice, pero tienes que comportarte como niño para ser como niño. Sí. ¿Cómo se comportan los niños? No tienen rencores. Se pelean al ratito y al ratito están otra vez dándose las manos y los brazos. Hay que ser como niño, literalmente, hay que hacerlo. Eso tiene que ser literalmente. Manito, tiene que ser literalmente. Sigue insistiendo de que ahí en Juan 6 habla de que es el creer. No, no lo dice. Lo dije bien claramente, habla de su cuerpo. Hace una alusión a lo que es la Eucaristía. Si fuese así, que fuera de creer, entonces, ¿para qué entonces habrá escrito primera de Corintios capítulo 11, Pablo? ¿Para qué escribió primera de Corintios 10, que hace referencia al sacrificio y a las víctimas, haciendo referencia a lo que es la carne dada a los ídolos y lo que es la víctima para Jesucristo? ¿Por qué hace referencia a la mesa, al altar? Es imposible. O sea, tienes que poner atención a lo que yo te expuse. No hagas muñecos de pajas. No, cuando yo espero que la refutación, no me hagas muñeco de paja. Yo no he dicho en ningún momento que es un simbolismo. Siempre he dicho que es literal. ¿Ok? No hagas muñeco de paja. Tienes 15, 10 minutos para tú hacer una buena refutación. A los 5 minutos te voy a dar 2 minutos o 3 de lo que decían los padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia. Estamos hablando segundo. Primero, segundo y tercer siglo, antes de Constantino. Bien, bendiciones. Me quedan 17 segundos. Ok, perfecto, Mónico. Voy a reiniciar mi tiempo para comenzar. 3, 2, 1. Ok, perfecto. Ay, Mónico,
Tú dices que no sabe a carne literal, ¿sí? ¿De dónde saqué eso? Está bien, te lo voy a dar. Permíteme, aquí lo tengo. Mi fuente, ¿quién es mi fuente? Mi fuente es Carlos Mojica. Carlos Mojica me dijo, esta pregunta está mal hecha. Debió decir, cuando comes la hostia consagrada, ¿te sabe a la carne y sangre de Jesús? La respuesta es sí. Él mismo está diciendo que es literalmente el sabor a la carne y a la sangre. Y aquí está, mira, a ver, para que lo leas. A ver, te lo voy a dejar con un poquito más. Cuando comes la hostia consagrada, ¿te sabe a la carne y la sangre de Jesús? La respuesta es sí. Ahí está. Tú vas a saber más que un sacerdote, Mónico. Según tu iglesia, tú no puedes saber más que tus sacerdotes. ¿Por qué? Porque dicen por allí, mi referencia es Betty Valenzuela ahora, que el sacerdote es la voz de Dios. Si es la voz de Dios, tú no puedes saber más que él. Porque es la voz de Dios. Atentamente, Betty Valenzuela. Ahí está mi referencia. Y ahí te di la prueba de que dicen que sí sabe a carne. Entonces, ¿qué están practicando? ¡Canibalismo! Eso es lo que están practicando. Ahí no me tienes que reclamar nada a mí, Mónico. Ve y reclámale a Carlos Mojica. Dile, ¿sabes qué, Carlos Mojica? ¿Por qué dijiste esto? Así dile. Por tu culpa, ve, ya me refutaron aquí. Así. Ah, bueno, voy a seguir. Mónico Vázquez bien dijo que cuando consultó Salmo 27:2, mis enemigos se juntaron para comer mis carnes y ellos tropezaron y cayeron. Allí se está refiriendo exactamente, Mónico, una persecución, porque a David lo querían que sacrificar, lo querían matar. Y Jesús sufría persecuciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por esto procuraban más los judíos que matarle, porque siendo hombre se hacía igual a Dios, pues decía que Dios es su padre. Juan capítulo 5, verso 18. Verso 18 y 19. Ok, ahí está. Ahora tú me dices, Mónico, es que a lo que yo me di un balazo en el pie con Mateo capítulo 13, verso 34 y 35, pero ¿por qué me di un balazo en el pie? Sí, porque si te estoy diciendo claramente, ¿verdad? Que allí está qué. Que allí se está mostrando que Jesús está hablando en parábolas. Cuando él estaba aquí en la tierra, en parábolas hablaba. Pero a los discípulos, o sea, a los discípulos sí se les revelaba. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿quieren irse con ellos? ¿Es por qué? Porque los estaba poniendo a prueba a ver si habían entendido a qué se refería. Por eso es que Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque Jesús, él es palabra, palabra encarnada, palabra de Dios. Por eso es que Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Beber mi sangre, que dices que tengo que beber su sangre, ¿para qué? Para lavar mis pecados. No, Mónico, la misma palabra de Dios, fíjate, ve. Te voy a enseñar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, con Él está en luz, está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mónico, cuando la palabra de Dios dice que de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es porque el sacrificio que hizo Cristo en la cruz derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios de nuestros pecados. Pero ¿cómo vamos a ser limpios de nuestros pecados? Confesándolos, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlos. Ahí está hablando de qué, de confesarlos. Tú te vas a, perdón, a 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo está usando la que el Señor que usó en aquel entonces, en los pasajes de los evangelios. Pero Pablo, si te das cuenta, volvió a tomar las que el Señor
dijo. Sin embargo, él dijo que el que tome injustamente esta copa, no dijo la sangre, esta copa, y come el pan, no dijo cuerpo, dijo pan, no dijo cuerpo y tampoco dijo sangre. Dijo, el que bebiera esta copa indignamente, copa, no dice sangre, podemos recibir juicio. Sí, o sea, eso lo dice. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son serias, Mónico. Cuando el Señor habla, lo tenemos que tomar con seriedad. Cuando Él nos dice a nosotros, que andemos en fe, tenemos que obedecerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que el que no haga la voluntad del Padre, este no heredará el reino de los cielos. Nosotros tenemos que hacer la voluntad. Y vas a decir, ah, aquí te diste un balazote bien dado en el pie. No, Mónico, porque ya te dije que la misma palabra de Dios dice que sus palabras son espíritus, son espirituales. Tú dijiste que la Santa Cena no era espiritual. Y las palabras, no, sí lo dijiste, que no está es espiritual, y ahí lo tengo apuntado. Y si no, pues corrígeme. Pero bueno, regresando al Pablo. Él lo habló y dijo, el que beba esta copa indignamente, es que de que le va a recaer juicio. Porque aunque algo así dice, te lo estoy parafraseando, porque aquí es que lo busque. Pero nosotros no tenemos que beber indignamente la copa y no tenemos que comer indignamente el pan. Es lo que dijo Pablo, que no podemos comer indignamente tomar indignamente la copa ni comer indignamente el pan. Porque aunque sea una representación o un símbolo, lo tenemos que tomar ¿qué? Con seriedad. ¿Y a qué lo instauró quién? El mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo fue el que instituyó la cena. Y la tenemos que tomar de manera seria, Mónico. Tú dices que el cuerpo es literal, ¿ok? Tú dices que el cuerpo es literal. La palabra de Dios dice, cuando el Señor Jesús instituyó la cena, que él levantó la mano, dio gracias agarrando el pan. Y que, gracias a Dios, se lo consagró. Y que dijo, este es mi cuerpo. Te pregunto, dijo el Señor, este es mi cuerpo que será entregado en manos de pecadores. Te pregunto, si son literales las palabras de Jesús, ¿será que ese pan es el que fue crucificado por ti? Si tan literal lo tomas. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que este era su cuerpo. Entonces, si este era su cuerpo, literalmente, este cuerpo, ese pan, esa pieza de pan, la que debió haber sido crucificada, azotada, debió haber sido escupida, lo debieron ver colocado una corona que de espina a ese pan literal que agarró Jesús. Entonces tú me tienes que mostrar si ese panecito, ¿verdad?, que partió el Señor, fue crucificado, y pues de dónde le salieron manitas, ¿verdad?, y dónde le salieron piecitos a ese pan que el Señor agarró. Tú me lo tienes que mostrar, porque para mí el Jesús que fue crucificado fue el de carne y hueso, el verdadero, el que llevó la carga del mundo encima de él, para que nosotros tuviéramos, ¿qué? Libertad. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Siendo limpio de pecado, llevó, ¿qué? Nuestras maldades, nuestros errores, para que fuésemos, ¿qué? Hechos en él, justicia de Dios. Adelante, Mónico. ¿Tú me dices cuándo? Dame unos segunditos. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, ahora son 5 minutos, ¿verdad? Sí. Okay. Déjame rapidito. Voy a buscar algo más adicional. Ok. Ya, voy a comenzar. Dale. Bien, él dice que el padre le dijo que sí, tiene que ser. Mire, el padre quizá a lo mejor no lo entendiste, la explicación o algo, pero mira, yo voy a leer lo que dice el catecismo.
que tiene mucho más autoridad que el Padre. Dice en el numeral 1381, dice: la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos. Creo que dice no se conoce por los sentidos. Estamos hablando de sentido, gusto, vista, todo, ¿verdad? Dice Santo Tomás de Aquino, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22:19, esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. San Cirilo declara, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe la palabra del Salvador, porque él es el verdad, es la verdad, no miente. Eso es lo que está haciendo referencia el Padre. No está diciendo directamente que estamos siendo carnívoros y estamos comiendo la figura de Cristo ya. Okay. Otra cosita más antes de ir a los padres de la iglesia. Tú me indicaste que si es el cuerpo de Cristo sacrificado o algo así. Yo te voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que será por vosotros, que será por vosotros. Haced esto en memoración mía, en memoria mía. Cuando dice la palabra memorial, siempre hace alusión a sacrificio. En el Antiguo Testamento, yo quiero que ustedes pongan search, en la búsqueda de su Biblia, pongan memorial, para que ustedes vean que hace alusión siempre a sacrificio. Asimismo, la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebéis? Hacer esto en memoria mía. Y ahora dice el 26. Cada vez que coméis este pan y bebéis esa copa, anunciáis la muerte. No dice la resurrección, dice la muerte. Entonces es Cristo muerto. O sea, es Cristo ahí, sacrificado. Pero con las llagas de Cristo ya. O sea, por eso es que yo dije en mi exposición que es el cuerpo glorificado de Cristo. Pero tiene el cuerpo glorificado, tiene todas las marcas de las llagas y todo. ¿Okay? Y dice más adelante. Dice más adelante en el versículo que él está diciendo, no, que ahí está hablando de que tiene que creer lo que está diciendo, pero es que Pablo no está hablando. Mire, Pablo cuando habla de vino, él está dando una catequesis aquí, una enseñanza. Y él está diciendo claramente, haciendo referencia al pan y al vino, dice, quien come y bebe, ¿de qué? De aquel pan que él estaba anunciando, que dijo en el versículo 28. Quien come y bebe sin discernir, o sea, sin darte cuenta. Sin darte cuenta que es el cuerpo y la sangre de Cristo, come su propia castigo. En otra versión dice, come su propia condenación. Él está enseñando que aunque la acción, o sea, las especies o las acciones son, se parecen en nuestros ojos, pan y vino, es el mismo cuerpo y la sangre de Cristo. Porque si tú no los sientes así, tú no lo disiernes así, estás comiendo condenación. Incluso dice más adelante, por eso es que hay algunos que son enfermos y algunos han muerto. ¿Por qué? Porque no lo están reconociendo. La pregunta está en ti. Tú lo reconoces y si lo reconoces, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces estás diciendo que es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ok? No me da tiempo de decir los padres de la iglesia, pero mira, yo puedo referirme a San Justino Mártir, año 165. Está hablando, Didaje, habla también de que Cristo está ahí presente. San Justino, wow, tiene unos más, un montón. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual a ningún otro es ilícito participar, sino al que cree en nuestra doctrina verdadera y ha sido purificado por el bautismo, por el perdón de pecados y para generación. Mira, aquí está otra vez cómo se aplica la sangre de Cristo por medio del bautismo. Porque estas cosas no lo tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria. Y dice más adelante, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra, que es el verbo, la oración presente en el Señor, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo a nuestra, es alimento, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó, es Justino Martí, estamos hablando de antes de Constantino, para por si acaso te atreves a decir de que somos fundados por Constantino, ¿okay? Justino Martí, te puedo hablar de Cirilo de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, bueno, mira, el 98% de los padres de la iglesia creían lo mismo que te estoy indicando. Ustedes son los que se idearon distinto a lo que en aquel tiempo se creía. Y eso que ustedes decían, terminando mi idea, y eso que ustedes dicen
y decían, ya no lo dicen, pero decían que hay que llegar a los, ¿cómo se llama esto? A los rudimentos antiguos, a esos cristianos primitivos. Pues lleguen allá, no se queden estancados, lleguen. Bendiciones, adelante. Amén. Voy a empezar en 3, 2, 1, 0. Ay, Mónico. Exactamente, Carlos Mojica hizo referencia que sabe literal, Mónico, a carne y a sangre, la hostia y el vino. Literal, nunca dijo lo que tú mencionaste. Hace referencia a padres de la iglesia, Mónico. Te voy a decir algo, hay otros padres de la iglesia que lo ven como representación, que lo ven como símbolo. Por ejemplo, Hipólito lo veía como símbolo. Sí, sí. Mira, aquí dice, Hipólito, diáconos serán ofrecer sacrificio al obispo y esto va a dar gracias sobre el pan como un símbolo del cuerpo de Cristo. Como un símbolo del cuerpo de Cristo. Eso fue lo que dijo Hipólito. Hay otros padres de la iglesia que lo ven también como ¿qué? Como representación o simbolismo. Pero como la palabra de Dios a mí me enseña, estar edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces, ¿en quiénes me tengo que apegar? A los apóstoles y profetas, no a los apóstoles, patrística y profetas. Efesios 2.20, porque eso no lo dice Efesios 2.20. Edificado en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mónico, te voy a decir algo. De Primera de Corintios 11, no saliste ya. Ya no saliste, o sea, te quedaste estancado ahí otra vez. Te quedaste estancado y otra vez me lo volviste a repetir, siendo que te había dicho. Dice que Pablo no se refería a creer. Pablo sí mencionaba sobre creer. ¿Qué le dijo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. O sea que a través de la fe del carcelero, otros que podían ser alcanzados, ya sea a su tiempo, ¿no? Claro. Pero dijo el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Y quiénes son los salvos? ¿Quiénes son los salvos? Los que tienen la vida eterna. Y Juan 3 dice, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el pan de vida ¿qué? Eterna. ¿Por qué? Porque sus palabras son vida, son espíritu. Juan 6:63, léelo, búscalo. Ahí te lo dice la misma escritura. La carne de nada aprovecha, pero el espíritu da vida. Y las palabras que yo digo, dice Jesús, son espíritu. Así dice el mismo Señor Jesucristo. Así dice el mismo Señor Jesucristo. Mis palabras son espíritu. Está tremendo esto aquí, Mónico. Mónico, también te quiero decir algo. Y fíjate, vea, ya que estoy en Primera Corintios 11 también. Pablo también dice aquí, mira, vea, me quedan todavía 2 minutos, bueno. El que dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, con juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Sí, el Señor, el mismo Pablo enseña eso, ¿por qué? Porque aunque sea una representación, un símbolo, como te dije hace rato, tenemos que tomarlo con seriedad, Mónico, porque las palabras de Dios no son juego. No es un juego la palabra de Dios, es algo serio. Y es lo que te dije la vez pasada en el segmento anterior, que aunque sean símbolos, tenemos que tomarlo ¿qué? Con seriedad. Tú me dijiste que cuando Jesús dijo que tenemos que ser como un niño, que se está refiriendo de manera literal, Mónico, pues compórtate como un niño inmaduro. Como un niño inmaduro, compórtate de manera literal. Y cuando alguien, fíjate, ve, llegue y te dé una cachetada, ponle la otra mejilla para que te la vuelva a surtir, para que te vuelva a pegar. Tómate literalmente también esas palabras. Ahora bien, tú dices que el magisterio tiene más autoridad que el sacerdote, pero ¿cómo? Si la misma Betty Valenzuela dice que el sacerdote es la voz de Dios. ¿Qué no es la voz de Dios en la máxima autoridad, Mónico? ¿Qué no es la voz de Dios en la máxima autoridad? Ay, Mónico. Tienes que aprender a escudriñar las escrituras, leer el pasaje de Juan 6, sí, pero escudriñar cada versículo para ver qué es lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Porque yo te dije, te señalé claramente que él hablaba en parábolas y que sin parábolas no les hablaba.
Y búscalo en tu Biblia, también lo dice Juan, Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35, y que todavía el verso 35 dice, como está escrito por el profeta, abriré mi boca en parábolas. Eso es lo que dice, abriré en parábolas mi boca, porque él siempre enseñó con parábolas, pero a los discípulos les revelaba, en particular, así dice. Gracias. Bueno, pues ya terminamos, ¿verdad? Me voy a despedir rápidamente porque entiendo que Mónico también lleva algo de prisa. Fue un gusto, ¿verdad, Mónico, tener este compartir contigo? Espero que tengamos otro compartir en su momento. Dios te bendiga, Mónico. Dios bendiga a las personas, ¿verdad?, que van a ver después esta transmisión. Y pues, Mónico, tienes el permiso para retransmitir este debate, no hay problema. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por haberme recibido en este excelente debate. Acá no tuvimos moderador, pero mantenimos la raya lo más bien posible. Así que muchas bendiciones. Bendiciones a los hermanos que vayan a ver este debate en Huella Católica y pues a los hermanitos esperados también de aquí de este canal. Así que muchas bendiciones y que queden en la paz del Señor. Hasta pronto. Thank you.